Con una gran demostración de calidad y talento, Juan David El Pollito Herrera se alzó con la victoria del concurso de acordeoneros profesionales en el Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta, en su edición número 28 en homenaje al artista Elder Dayan Díaz, llevada a cabo del 6 al 9 de junio. Juan David El Pollito Herrera ganó el concurso de acordeoneros profesionales de la edición 28 del Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta, que se realizó en esta capital del 6 al 9 de junio, en homenaje al cantante Elder Dayan. El certamen folclórico superó todas las expectativas por la calidad y el talento de los participantes en las categorías de acordeoneros profesionales, aficionados y cantantes categoría abierta. Y me acabo de coronar en el último festival, el único festival que me hacía falta aquí en la ciudad de Santa Marta. Agradecido con Dios primeramente por esta oportunidad que me dio, y contento también por los organizadores de este bonito evento que cada día, cada año ha venido avanzando y que gracias a Dios pues ha tenido una aceptación muy positiva en el público, en la gente que conoce del vallenato. El homenajeado Elder Dayan, en un emotivo acto que se realizó en el Teatro Santa Marta, recibió el reconocimiento de las directivas del Festival Vallenato Mar de Acordeones, la Alcaldía Distrital, Consejo y otras instituciones. El cuadro de honor del 28 Festival Vallenato Mar de Acordeones, que tuvo su noche final en el Salón de Eventos y Manteles, fue el siguiente. Acordeoneros profesionales, primer puesto, Juan David El Pollito. Herrera, segundo puesto, Edgardo Bolaño. Tercer puesto, Ricardo Ramos. Acordeoneros aficionados, primer puesto, Einis Gulfo. Segundo puesto, Juan Hernández. Tercer puesto, Edwin Medina. Cantantes, categoría abierta. Primer puesto, Aristides Vargas. Segundo puesto, Franklin Cañas, de Santa Marta. Tercer puesto, Juan Sebastián Baitilla, de Madrid, Cundinamarca. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar, o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ, o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.